Santo Tomás Moro, lo recordamos el 22 de junio. Dichosos los que sufren persecución por causa de la religión, porque su premio será muy grande en el reino de los cielos. Santo Tomás es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra. Cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica, y ellos se opusieron. El otro es San Juan Fisher, 20 de junio. Santo Tomás Moro nació en Inglaterra en 1478. A los 13 años, se fue a trabajar de mensajero en la casa del arzobispo de Canterbury. Y este, al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, le enviaba únicamente el dinero indispensable para sus gastos más necesarios. Y esto le fue muy útil, pues como él mismo afirmaba después, por no tener dinero para salir a divertirme, tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando, lo cual le fue de gran provecho para su futuro. A los 22 años ya era doctor en abogacía y profesor brillante. Fue un apasionado lector que todos los ratos libres los dedica a la lectura de buenos libros. Uno de sus compañeros de ese tiempo dio de él este testimonio. Es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Buen conocedor del latín y del griego, está considerado uno de los fundadores de la ciencia jurídica de la Common Law inglesa. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios lo tenía destinado. Al principio se fue a vivir con los cartujos, pero después de 4 años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su camino. Entonces se dispuso a optar por la vocación del matrimonio. Se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente esposo y un cariñosísimo papá. Su vocación estaba un poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él, Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo. Acostumbraba a ir personalmente a visitar los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarles mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gentes muy pobres y casi nunca invitaba a almorzar a los ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a comentar los últimos libros que se iban publicando. Su esposa se admiraba al verlo siempre de buen humor. Pasara lo que pasara, era difícil encontrar otro de conversación más amena. Fue miembro del Parlamento a los 27 años y a los 41 años comenzó a trabajar al servicio directo del rey, alcanzando un enorme prestigio en Inglaterra y en toda Europa. Es también célebre por su labor intelectual, cuyo fruto más conocido es su obra Utopía. En ese libro describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito, ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos del gobierno con los pobres y los desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. Se convirtió en un abogado de fama. Enrique VIII lo nombró también representante de la corona en la capital, abriéndole así una brillante carrera en la administración pública. En 1523 llegó a ser presidente de la Cámara de los Comunes. En 1529, en un momento de crisis política y económica del país, el rey le nombró canciller del reino. Fue el primer laico en ocupar este cargo.
Pero este altísimo cargo no cambió en nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Tratable y amable con todos, alguien llegó a afirmar: parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados. Otro añadía: el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este. Pero Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor: el rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandará cortar de inmediato. Ya llevaba 2 años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio y no lo aceptara a él como reemplazo del Papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a todo esto. Tomás Moro no aceptó ninguno de los terriblísimos errores del rey, ni el divorcio ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. El clero fue forzado a presentar un acta de sumisión por la que se delegaba incondicionalmente en el rey la potestad legislativa en materias eclesiásticas. Moro, al no poder impedir estas medidas, presentó su dimisión como canciller. Esto suponía verse privado de su principal medio de vida. El 16 de mayo de 1532 presentó su dimisión, pues no quiso dar su apoyo al proyecto de Enrique VIII, que quería asumir el control sobre la iglesia en Inglaterra. Se retiró de la vida pública aceptando sufrir con su familia la pobreza y el abandono de muchos falsos amigos. Negaba la competencia del Parlamento para declarar que Enrique VIII era el jefe de la iglesia en Inglaterra, o que su matrimonio con Catalina de Aragón era inválido. Pero no tenía inconveniente en admitir que el Parlamento podía reconocer como heredero de la corona al hijo de Ana Bolena. Aparte de no hacer el juramento, no dijo nada en contra del rey y disimuló honradamente su pensamiento. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, estaba dispuesto a lograr la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón por todos los medios. El 11 de julio de 1533, el Papa Clemente VII declaró inválido el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena y en 1534 la validez del matrimonio con Catalina de Aragón. Entonces el Parlamento aprobó el acta de sucesión que daba poderes al rey para exigir a todos sus súbditos que observasen todo lo que se contenía en ella. El Parlamento pronto se convirtió en dócil instrumento del rey para doblegar al clero y reforzar el despótico poder de la monarquía para lograr así el matrimonio con Ana Bolena. El capricho que le impulsaba a la separación no debía ser tan sencillo, pues abandonada Catalina se casó con Ana Bolena, más tarde ajusticiada, luego con Juana Seymour, a continuación con Ana de Cleves, después con Catalina Howard, también ajusticiada, finalmente Catalina Parr, que le sobrevivió. Cuando le fue exigido el juramento a Tomás Moro, se mostró dispuesto a jurar todo lo que se refería a los derechos de sucesión, pero se negó a jurar lo que fuera contra la autoridad del Papa. El rey, al constatar su gran firmeza para rechazar componendas contra su propia conciencia, lo hizo encarcelar en la Torre de Londres. Durante sus 15 meses de prisión fue sometido a diversas formas de presión psicológica, pero no se dejó vencer y rechazó prestar el juramento que se le pedía, porque ello hubiera supuesto la aceptación de una situación política y eclesiástica que preparaba el terreno al despotismo.
Durante su prisión escribió su libro inconcluso sobre la pasión de Cristo. Al final del proceso, cuando ya estaba dictada la sentencia, pronunció una célebre apología de las propias convicciones sobre la indisolubilidad del matrimonio. El respeto del patrimonio jurídico inspirado en los valores cristianos y la libertad de la Iglesia ante el Estado. Él vivió su intensa vida pública con sencilla humildad, caracterizada por el célebre buen humor, incluso ante la muerte. Llegando al patíbulo, dijo al verdugo: «Ayúdame a subir las escaleras, que de bajar ya me encargo yo». Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este gran sabio a su hija Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre. En ellas le dice: «Con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca así». El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a cuatro monjes cartujos, que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita: «Mire cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión». Tomás fue llamado a un último consejo de guerra. Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió: «Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey». Se le dictó entonces sentencia de muerte. Él se despidió de su hijo y de su hija y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres. En la madrugada del 6 de julio de 1535 le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Él se colocó su mejor vestido. De buen humor, como siempre, dijo al salir al corredor frío: «Por favor, me abrigo, porque doy mi vida, pero un resfriado sí no me quiero conseguir». Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 51: «Misericordia, Señor, por tu bondad». Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego, enseguida, de un hachazo, le cortaron la cabeza. Tomás Moro fue declarado santo por el Papa Pío XI en 1935. El 31 de octubre del 2000, el Papa Juan Pablo II lo proclama patrono de los gobernantes y de los políticos. Un sabio decía: «Este hombre, aunque no hubiera sido mártir, bien merecía que lo canonizara, porque su vida fue un admirable ejemplo de lo que debe ser el comportamiento de un servidor público, un buen cristiano y un excelente ciudadano». Entre sus pensamientos: «Si me distraigo, la Eucaristía me ayuda a recogerme. Si se ofrecen cada día oportunidades para ofender a mi Dios, me armo cada día para el combate con la recepción de la Eucaristía. Si necesito una luz especial y prudencia para desempeñar mis pesadas obligaciones, me acerco a mi Señor y busco su consejo y luz. Estas cosas, buen Señor, por las que rezamos, danos las gracias de trabajarlas». El hombre no puede ser separado de Dios ni la política de la moral. «Dame un alma que no conozca el aburrimiento, los refunfuños, los suspiros y los lamentos, y no permitas que me tome demasiado en serio esa cosa tan invasora que se llama yo». Santo Tomás Moro, ruega por nosotros.